¿Un poco? No. Pruébelo, señor. No. Mire esto aquí. Venga, dele un poquito. ¿Qué quiere? Señor, ¿quiere un poquito de agua? Llamo Charles Darwin. Sí, sí, y él, Capitán Fitzroy. Sí, sí, sí. Yo soy naturalista. El hueso. Huesos. Sí, hueso. Sí, el hueso gigante. Gigante, sí. Aquí, sí, aquí, pase, señor, aquí están los huesos, aquí están. La inundación arrastró parte de un terrapleno. Mi hijo le pegó con una piedra y le sacó los dientes, por eso que se cayó tan afuera. Estaba en perfecto estado antes de que el chico le tirase piedras. ¿Cuánto? Un rifle. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué crees? Un rifle. Un rifle, señor, un rifle. ¿Por qué motivo dejarían de existir estos animales? Puede que el arca fuera pequeña para ellos y perecieran en el diluvio. ¿De qué se ríe? De nada, de nada. ¿Es de mí o de la Biblia? De ninguno. ¿Qué clase de clérigo sería usted, señor Darwin? Terrible. Terrible. Y dijo Dios, produzcan las aguas en abundancia seres vivientes que se muevan, y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión del firmamento. Y creó Dios las grandes ballenas, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas producen. ¿Cómo has llegado tú aquí? Según su género. ¿Por qué ser tan bella sin nadie que pueda admirarte? Toda ave alada según su especie. No habrá sido el viento. Y vio Dios que era bueno. Si tuviera que dar un premio a la mejor idea que haya tenido nadie jamás, se lo daría a Darwin por la idea de la selección natural, antes que a Newton, antes que a Einstein, porque su idea une las dos características más dispares de nuestro universo. El mundo de la materia sin propósito ni significado y del movimiento, por una parte, y el mundo del significado y el propósito y el diseño, por otra. Darwin comprendió que lo que estaba proponiendo era una idea verdaderamente revolucionaria. La revolución darwiniana tiene que ver con lo que somos, de qué estamos hechos, qué significa nuestra vida hasta donde la ciencia puede responder a esa pregunta. Así que, en muchos sentidos, era simplemente el más profundo y el más desconcertante de todos los descubrimientos que ha hecho la ciencia jamás. En los tiempos de Darwin, la idea de la evolución era considerada como algo muy poco ortodoxo porque contradecía todo lo que defendía la historia natural en Gran Bretaña. Ponía en peligro las bases de la ciencia, ponía en peligro las bases de la sociedad estable, así como la Biblia y la Iglesia. Darwin se guardó para sí lo que pensaba durante muchos años y lo pasó muy mal por ello. Si se llegaba a saber que estaba haciendo algo que iba radicalmente en contra de la ciencia establecida, sería el fin de su carrera y acabaría con su reputación. Era un hombre respetable que tenía una teoría muy peligrosa. La peligrosa idea de Darwin. ¿No te acostumbraste al movimiento del barco? Ni después de 5 años. Cuando el mar se revolvía, eso mismo hacía mi estómago. No me des más detalles. Podríamos sacarle 400 al año al gobernador. ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho? No es que dijera nada, pero lo he visto en sus ojos por cómo devoraba tus cartas, como un padre orgulloso. Le dije que ibas a publicar un diario de tus viajes y vi un claro destello de interés. ¿Publicar? Sí, pues claro. Ya no serás ningún párroco de pueblo, ahora estás bajo mis alas. Yo me encargaré de tus asuntos y te presentaré a mis amigos más brillantes. Venderé tu celebridad. ¿Celebridad? Desde luego, todos quieren conocerte y oír historias de tahitianas desnudas y perezosos gigantes y demás. Capitán Fitzroy, este es mi hermano, Erasmus. Señor Darwin, capitán. Dios santo. La de basura que se pueda recoger en 5 años. Me extraña que no hundieras el barco, Charles. Le pusieron el nombre de su abuelo. Sí, y de un tío que murió ahogado en el río Derwent. ¿Y es un libre pensador como él? Soy más bien un libre bebedor, en realidad. ¿Cómo le ha ido en el viaje, capitán? No debo decirlo yo. No. 40 vistas de la costa tomadas desde el mar, 80 mapas de bahías y 82 costeros. Todo para el departamento hidrográfico del almirantado. Bravo. Las cenas de antes eran apasionantes. Mira, de las Islas Galápagos. Puma asado sobre una fogata. Se parece a la ternera. Armadillo en su caparazón. Recuerda al pato. Tortuga, por supuesto. Por supuesto. Llegan a pesar hasta 250 kilos. Vi una que medía 2,5 metros de cintura. Si alguna de ellas necesitara un traje, la mandaría al sastre de padre. ¿Qué más? ¿Llama? ¿Avestruz? Nos preguntamos cómo se extinguieron algunos animales y ahora lo sabemos. Se los comió Charlie Darwin. Parece como si te llevaran al patíbulo. Dignidad. Porte. Sonríe. Recuerda, se fijarán en ti. El juicio ha comenzado. Señor presidente, mis lores, damas y caballeros... No, no, no. Arranca con brío. Hombres de Atenas. ¿Qué? Amigos, romanos, ciudadanos, cosas así. Ah, ya. No puedo hacerlo. Sí que puedes. Y no dejes que el hecho de que los grandes geólogos de la nación estén presentes te acobarde. Ay, Dios. Y cuéntame algo interesante. No hay nada. ¡El terremoto! ¡Y no te muevas! Y no hagas esos aspavientos con los brazos. Deja la corbata. Abre los ojos. y habla fuerte. El terremoto cubrió 650 kilómetros de costa, acompañado por la simultánea erupción de una cadena de volcanes. Hallamos lechos de mejillones frescos al retirarse la marea. Los moluscos estaban todos muertos. La tierra se había elevado más de 2 metros. Las montañas deben ser el producto de miles de elevaciones similares acaecidas una y otra vez en la historia, incluso en las mismas cumbres de los Andes encontramos restos marinos. Caparazones fosilizados de seres que habitaron el fondo del mar, elevados a unos 4.000 metros sobre su nivel. El tiempo. Inimaginables fracciones de tiempo. Son la clave. ¡Bravo! 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 Muy interesante. Entonces te ha parecido Darwin, espléndido. Bien hecho. Muchas gracias. Ahí está. Enhorabuena. Muy interesante. Oh, gracias. ¿Dónde va a alojar sus muestras de fósiles? Estaba pensando en el Museo Británico. Oh. ¿Le apetece que languidezcan en un sótano polvoriento de Bloomsbury? No, en absoluto. Entonces déjeme que se los clasifique. Ya le avisaremos. Gracias. Patán presuntuoso. ¿Quién se ha creído que es? Cree que es Richard Owen, el mejor anatomista de Europa. Y tú, el hermano menor de Erasmus Darwin, Darwin de la rama de Beagle. Presume mientras puedas. No quiero presumir. Mientes. Rojo tan brillante, más aún que estando vivo. Intento compensar la merma de color que trae la muerte. ¿Puede hacerlo con mis pájaros de las Galápagos? Aún no he terminado de identificarlos. Sí sé que su chocha es un pinzón, su pico gordo es un pinzón, hasta su mirlo es un pinzón. Y son únicos, todos nuevos, nunca han sido descritos. Hasta hay evidencias de especies diferentes en cada una de las islas. Pero no los catalogué por islas. No los catalogó por islas. Compañera constante y amiga en la vejez. ¡Ras! Objeto de mi amor y con quien jugar. Mejor que un perro siempre. Eres tan romántico. Bueno, es intolerable pensar que vas a pasar toda tu vida como una abeja obrera. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Y esto se debe a tu visita a nuestra prima Emma? No necesariamente. Si no conoces a nadie más. No, es cierto. Tu colección no estaría completa sin el espécimen más interesante de todos los mamíferos vertebrados. ¿Y cómo es que no estás casado si es un estado tan envidiable? Oh, soy muy vago para probar algo tan exigente como una esposa y una familia. Tú sí eres de los que se casan. ¡Parad! ¡Parad! ¡Hombre! ¡Parad, por favor! ¡Santo! ¿Qué es eso? Corremos peligro. ¡Dadme algo! ¡Fuera! ¡Arre! Nos creerán comisionados de la ley de pobres. ¡Vamos, arre! ¿Por qué pensarán eso? Porque somos dos tipos elegantes que van en coche mientras ellos buscan en la basura muertos de hambre. Hay demasiada gente y no suficiente comida. Gracias a Dios, nosotros nunca tendremos el plato vacío. Y hablando de lo cual, creo que esta noche tomaré rodaballo. Repollo, coles, coliflor. todos con un antepasado común. El repollo, las hojas, las coles, los brotes, la coliflor, la flor, todos de un tamaño gigante. Sentada frente a mí tengo una extraña criatura, el Homo Tesis, mitad hombre, mitad teoría. Te daré un consejo. En toda mi vida solo he conocido a 3 mujeres escépticas. 2 de ellas no eran admitidas en sociedad. Que Edma no oiga tu teoría. ¿Demasiado tarde? Se la conté. Bueno, casi. No es una teoría, no llega a teoría. Es un bosquejo. ¿Cómo le has sentado? Me pidió que le leyera parte del Nuevo Testamento. La despedida del Salvador a sus discípulos. ¿Ves a qué me refiero? Yo soy la vid, vosotros sus ramas. Aquel que no viva en mí... A Wilberforce se le han levantado las orejas. Aquel que no viva en mí será podado como una rama y se secará. Será recogido y será arrojado al fuego y se quemará. Te lo han hecho a la plancha. ¿Qué? El pescado. Delicioso. He oído que han apedreado su coche al venir hacia aquí. Hay que frenar la amenaza de las calles. Sí. Hacemos instrucción con la artillería. Caballeros voluntarios. Si hay revuelta, apoyaremos a la policía. Todo hombre, mientras obedezca las leyes del país, debe poder defender sus intereses como quiera. Sí, desde luego. Y cobrar lo que quiera por el pan o por cualquier otra cosa. Laissez-faire. Dejar a los hombres competir y luchar por sus beneficios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Malthus, población, comercio y agricultura. Cuando no puedo dormir, recurro a Malthus, o como yo prefiero llamarle, el reverendo T.R. Morfeo. Sigue caliente. 2 coñacs. Sí, señor. La tendencia natural de los seres humanos es reproducirse. Podrían doblar su número cada 25 años. No es así. La pugna por los recursos se lo impide. Plagas, muerte, guerras y hambre reducen la población. Conozco el argumento. Sí, pero ¿no entiendes que esa misma pugna se da en toda la naturaleza? No sé cómo no me había dado cuenta antes. ¿Por qué no nos invaden los insectos o las ranas, dado el ritmo al que se propagan por los huevos que producen todas las hembras? La naturaleza barre a los patitos feos, a los débiles. Sí, sí, pero no es tan simple. No es tan simple. A veces son los patitos feos los que están mejor adaptados a las situaciones de la vida. Tienen patas largas y corren más, o un pico mayor y pueden cascar semillas más duras en invierno. Sobreviven y tienen más crías. La naturaleza los selecciona para que sus rasgos pasen a las generaciones futuras. ¿Dónde encaja el hombre? Bueno, el sol no gira alrededor de la Tierra, ni la naturaleza alrededor del hombre. El hombre ha de caer en el caldero de la naturaleza. No es una deidad ni una excepción. Si aceptamos que las especies pueden dar lugar a otras nuevas, toda la estructura se desmorona. Te quemarán en la estaca por esto. Sí. Pero ahora es una teoría. Así que le dije... No bajes por la escalera, madre. La he retirado. Buenas noches. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. El trabajo de Darwin comenzó con la observación de que los individuos diferían unos de otros. Y Darwin creía que estas pequeñas diferencias podían ser favorables. Podían suponer una ventaja para un individuo a la hora de conseguir alimento o de encontrar un lugar donde sobrevivir en la naturaleza. Darwin se dio cuenta de que en la naturaleza los organismos individuales compiten por unos recursos limitados. Aquellos que tienen algún tipo de ventaja, de coloración, por ejemplo, o de velocidad, o de visión, tienen más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir esas ventajas a sus descendientes. Los que están en desventaja no sobreviven. Darwin lo llamó selección natural, porque las fuerzas de la naturaleza seleccionan a los organismos que sobreviven. Los supervivientes serán aquellos cuyas variaciones los adapten mejor, de un modo fortuito, a un entorno local cambiante. Y entonces, dado que pasan esas características a su descendencia, la población cambia. Eso es la selección natural. No es un principio de progreso, es simplemente un principio de adaptación local. No se crean mejores seres en ningún sentido cósmico. Se crean criaturas mejor adaptadas a los climas cambiantes de sus hábitats locales. Eso es todo. Darwin no podía observar cómo actuaba la selección natural en tiempo real. Pero hoy en día, los científicos sí pueden, observando la evolución del VIH, el virus que causa el SIDA. Jeff Gustafson está infectado por el VIH desde hace más de una década. Toma gran cantidad de medicamentos, pero no sirven de mucho. El virus sigue adaptándose, evolucionando y formando nuevas cepas que resisten a los fármacos. Parece que todo lo que tienes que hacer es tomarte los medicamentos y te curarás, pero en realidad no es así. El VIH tiene la capacidad de evolucionar, tomes lo que tomes. Hay 19 fármacos para el VIH en el mercado ahora mismo, y de esos 19 ya he probado 14. Clarence Johnson también está enfrentado en una lucha diaria contra este virus que evoluciona con gran rapidez. A veces me parece que es una batalla perdida. Todavía no me he rendido, pero ha habido momentos en los que solo quería quedarme tumbado y abandonar. Pero no puedo dejar a mi familia atrás. El médico de Clarence Johnson, Michael Sack, ha visto al VIH evolucionar a nuevas variedades a lo largo de los últimos 12 años. El virus cambia constantemente, sujeto a las fuerzas de la selección natural en el entorno del cuerpo del paciente. Imagínese que no tuviéramos el concepto de la evolución y que empezáramos a darle a un paciente medicamentos que en el tubo de ensayo funcionan bien, pero de repente el virus vuelve a reproducirse y ya no le afectan los fármacos. ¡Qué misterio! ¿Cómo puede ocurrir algo así? Solo puede ocurrir de una forma, mediante la evolución. Una vez está dentro de los glóbulos blancos de un paciente, el VIH se reproduce a una velocidad alarmante. Miles de millones de nuevos virus nacen cada día. Y cada vez que se reproduce, errores aleatorios en la copia genética o mutaciones producen pequeñas variaciones del virus que pasan al torrente sanguíneo. Por casualidad, algunas de esas variedades tienen características que las hacen resistentes a determinados medicamentos. Así, cuando los fármacos entran en la sangre, la selección natural favorece a las formas del virus que pueden resistirlos. Estas sobreviven y se reproducen. En poco tiempo, los virus resistentes a los fármacos son los dominantes en el cuerpo del paciente. La evolución parece bastante fácil de entender cuando vemos grandes animales, porque salta a la vista, por así decirlo. Pero esa es una evolución que tarda siglos en producirse. Cuando hablamos de algo como un virus, que no puedes ver a simple vista, es difícil imaginar cómo cambia. En el caso del VIH, una especie tarda en mutar a otra de unos minutos a unas horas. Es increíble la velocidad a la que se puede reproducir el VIH. ¿Clarence? ¿Cómo te encuentras en general? Bastante bien. Me alegro. Cada vez que veo a un paciente, pienso para mis adentros, ¿qué está haciendo el virus en el entorno de este paciente? El virus se está reproduciendo a un ritmo de miles de millones de copias diarias, unas pocas que son capaces de seguir operando en presencia del fármaco dicen, esta es mi oportunidad, y emergen. Así que se produce la impresión de que el virus lo ha hecho conscientemente, pero en realidad es una cuestión de puro azar. Ahí había un virus al que no podían atacar los medicamentos, emerge y el virus empieza a ganar la guerra. Eso es lo que le ha ocurrido a Jeff Gustafson. Cada vez que ha probado una nueva medicación, el virus ha evolucionado y la ha resistido. Ni siquiera un cóctel de múltiples fármacos ha servido de mucho. Ahí tenemos a ese virus diminuto que no tiene cerebro y que sin embargo puede vencer a algunos de los científicos más inteligentes del mundo. Y lo único que tiene ese virus a su favor es que no sabe copiarse demasiado bien. Es bastante impresionante y bastante aterrador. Todo lo que ocurre en la evolución, al menos bajo la selección natural darwiniana, es que los organismos luchan en un sentido metafórico e inconsciente por el éxito reproductivo, ocurra lo que ocurra. El proceso de la selección natural se basa en el azar, se alimenta del accidente y la contingencia, y gradualmente fortalece a los mejor adaptados entre los organismos existentes en el entorno en el que están siendo seleccionados. Pero no es posible predecir qué accidentes en particular van a ser los que se exploten en este proceso. Para millones de enfermos con VIH, la evolución es el enemigo. La solución para ellos sería poder aprovechar la selección natural a su favor. En 1997, en la Universidad Goethe de Frankfurt, una investigadora pudo haber descubierto la forma de hacerlo. Por casualidad. Teníamos un paciente y aunque le estábamos tratando con un cóctel de 5 fármacos, no conseguíamos controlar la reproducción del virus. Y al mismo tiempo estaba sufriendo muchos efectos secundarios por la medicación. Y llegó un momento en que le preguntó a su médico si no sería mejor dejar de tomar la medicación un tiempo, dado que en realidad no estaba sirviendo para mucho más que para producirle aquellos efectos secundarios. Después de 3 meses sin tomar fármacos, se midió la resistencia de la población de virus del paciente a la medicación. La doctora Miller no podía creer los resultados. Al principio pensé que se trataba de un error, porque el laboratorio que había hecho las pruebas no conseguía detectar ninguna resistencia en la población de virus. Enviamos una segunda muestra a analizar y se confirmó el resultado. En 3 meses su población de virus había cambiado completamente, pasando de ser resistente a todos los fármacos a ser aparentemente vulnerable a todos los medicamentos que estamos aplicando actualmente. Esto es lo que había ocurrido. Al estar presentes los medicamentos en el torrente sanguíneo del paciente, solo podían reproducirse las cepas de virus que podían resistirlos. Pero algunas cepas no resistentes del virus, las llamadas salvajes, seguían existiendo los glóbulos blancos. Cuando el paciente dejó de tomar la medicación, el entorno cambió y el virus salvaje regresó. Empezó a reproducirse a gran velocidad y pronto superó en número las cepas resistentes a los fármacos. En términos darwinianos, el virus de tipo salvaje era más apto en este nuevo entorno libre de medicamentos. El descubrimiento de la doctora Miller ha dado lugar a una nueva estrategia experimental de tratamiento. Se le retira al paciente la medicación durante un tiempo. Y si el virus revierte a su forma salvaje y no resistente, entonces se le ataca con una combinación de fármacos. Clarence, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está usted? Me alegro de verte. El concepto de la interrupción del tratamiento es una nueva estrategia que se podría aplicar en el caso de Clarence. Pero tenemos que asegurarnos de que no vamos a hacerle correr un riesgo demasiado alto si seguimos ese camino. Así que una de las opciones es retirar toda la medicación durante un tiempo, dejar que el virus vuelva a su estado natural, sin mutaciones, y a continuación atacar otra vez con la combinación. Incluso podría ser la misma de antes. ¿Cómo te suena eso? El regreso al tipo salvaje del virus podría parecer perfecto. De repente, la medicación vuelve a funcionar, pero es un arma de doble filo. Al volver el virus a su forma salvaje, se vuelve más peligroso. Es un asesino de células mucho más eficaz. Así que tenemos que encontrar la forma de equilibrar esas dos cosas. Jeff Gustafson también ha empezado la interrupción del tratamiento, a pesar de los riesgos. Tenía la sensación de que ya había jugado todas las cartas que tenía en la mano con los medicamentos que hay disponibles. Me parece que vale la pena correr el riesgo de sacar una nueva carta, de probar otra estrategia. Dejar de tomar todas las medicaciones y esperar que la próxima vez que empiece a tomar medicación funcione. Después de 5 semanas sin medicación, Clarence Johnson se siente libre, aunque sea temporalmente, de los efectos debilitantes de los medicamentos. Si el virus salvaje va a volver a atacarle, de momento no parece que esté afectando a su sistema inmunológico. Hemos corrido un riesgo. Creo que por el momento está funcionando. El virus ha dejado de ser resistente a ciertos fármacos y ahora la población ha cambiado, por lo que parece que vuelve a ser susceptible. Lo que espero en el caso de Clarence es que sigamos el rumbo adecuado, que encontremos la forma de prolongar su supervivencia lo más posible, de manera que se mantenga sano y feliz hasta que haya una nueva forma de tratamiento que le permita vivir hasta los 80 años. Mi gran esperanza es que cuando vuelva a tomar la medicación haga descender mi carga viral a un nivel indetectable. No sé lo que se siente cuando el nivel es indetectable, así que sería una gran experiencia. Seis semanas después de la interrupción de su tratamiento, el virus de Jeff Gustafson también ha vuelto al tipo salvaje vulnerable a los fármacos. Ahora está tomando una nueva combinación de medicamentos y está respondiendo bien. Desde el día en que apareció esta epidemia estamos en una carrera contra el VIH. A lo largo de la última década, más o menos, hemos estado ganando terreno. Hemos aprendido cómo se reproduce, cómo intenta sobrevivir, cómo evoluciona. Y ahora estamos utilizando todos esos principios que hemos aprendido y los estamos aplicando para frenar al virus en esta carrera. Hacia mí... un poco más... ¡ahí! En un ángulo más agudo. Más agudo... Veamos si funciona. Y... abre. ¡Dios mío! ¡Ras! ¡Qué terrible sorpresa! Quería sorprenderte. Bienvenido a Down House. ¿Cuándo excavarás el foso? Cuando acabe el puente levadizo. ¿De quién te alejas, Charlie? De todos, en especial de ti. ¡Ras! ¡Qué maravillosa sorpresa! Querida, menudo viaje. No está tan lejos. La naturaleza odia viajar 25 kilómetros tanto como el vacío. ¡Hola, Annie! Va a necesitarlo. 1, 2, 3 y adelante. Tengo un nombre nuevo para el pueblo. ¿Así? Down del Quinto Pino. Si no paras de hablar, será muy fácil cogerte. ¿Qué tal llevas tu trabajo? He enviado el manuscrito a que lo copien. No tengo ni idea de qué haré cuando me lo manden. ¡Callaos todos de una vez! ¡Qué suerte no ser ciegos! Si estás ciega no puedes ver el cielo, ni las flores... Ni ninguna otra cosa. Puedo cogeros a todos cuando quiera. Eso habrá que verlo. Nos dan pena los topos, ¿verdad que sí? Sí. Los topos no necesitan ver porque viven bajo tierra. Por eso sus ojos se hicieron más y más pequeños. Y los búhos los tienen cada vez más grandes. Así no puedo jugar. No hacéis más que hablar de ojos todo el tiempo. Oh, William. Vais a jugar con William, ¿eh? Vamos. Brody? ¡William! William, espéranos. Pronto hablará más que él. Tiene ese don. Estás pálido. Mi cuerpo rechaza comer. Me he quedado sin fuerzas. Se han acabado mis logros científicos. ¡Qué tontería! ¿Vas a volver a Londres conmigo? No, ni hablar. Claro que sí. No dejaré que te escondas aquí mientras tus rivales siguen progresando. Tienes que ver a tu editor. No lo entiendes, Ras. Hasta hablar de mi teoría contigo es como si confesara un crimen. No puedo publicarla. Vas a volver a Londres conmigo, Charlie, lo quieras o no. Solo para recordarle a la oposición que sigues vivo y coleando. Cuídate y procura descansar bastante. Erasmus, que no se pase la noche en el club contigo. No, madre. En serio, o estará agotado al día siguiente. Sí, madre. Tranquila. Le sentará bien. de ratera. Mi hijo le pegó con una piedra y le sacó los dientes, por eso que se cayó tan afuera. Estaba en perfecto estado antes de que el chico le tirase piedras. ¿Cuánto? Un rifle. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué crees? Un rifle. Un rifle, señor, un rifle. ¿Por qué motivo dejarían de existir estos animales? Puede que el arca fuera pequeña para ellos y perecieran en el diluvio. ¿De qué se ríe? De nada, de nada. ¿Es de mí o de la Biblia? De ninguno. ¿Qué clase de clérigo sería usted, señor Darwin? Terrible. Terrible. Y dijo Dios, produzcan las aguas en abundancia seres vivientes que se muevan y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión del firmamento. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. ¿Cómo has llegado tú aquí? Según su género. ¿Por qué ser tan bellas? En muchos sentidos, era simplemente el más profundo y el más desconcertante de todos los descubrimientos que ha hecho la ciencia jamás. En los tiempos de Darwin, la idea de la evolución era considerada como algo muy poco ortodoxo porque contradecía todo lo que defendía la historia natural en Gran Bretaña. Ponía en peligro las bases de la ciencia, ponía en peligro las bases de la sociedad estable, así como la Biblia y la Iglesia. Darwin se guardó para sí lo que pensaba durante muchos años y lo pasó muy mal por ello. Si se llegaba a saber que estaba haciendo algo que iba radicalmente en contra de la ciencia establecida, sería el fin de su carrera y acabaría con su reputación. Era un hombre respetable que tenía una teoría muy peligrosa. La peligrosa idea de Darwin. ¿No te acostumbraste al movimiento del barco? Ni después de 5 años. Cuando el mar se revolvía, eso mismo hacía mi estómago. No me des más detalles. Podríamos sacarle 400 al año al gobernador. ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho? No es que dijera nada, pero lo he visto en sus ojos por cómo devoraba tus cartas, como un padre orgulloso. Le dije que ibas a publicar un diario de tus viajes y vi un claro destello de interés. ¿Publicar? Sí, pues claro. Ya no serás ningún párroco de pueblo, ahora estás bajo mis alas. Yo me encargaré de tus asuntos y te presentaré a mis amigos más brillantes. Venderé tu celebridad. ¿Celebridad? Desde luego, todos quieren conocerte y oír historias de tahitianas desnudas y perezosos gigantes y demás. Capitán, sin nadie que pueda admirarte. Y toda ave alada según su especie. No habrá sido el viento. Y vio Dios que era bueno. Si tuviera que dar un premio a la mejor idea que haya tenido nadie jamás, se lo daría a Darwin por la idea de la selección natural, antes que a Newton, antes que a Einstein, porque su idea une las dos características más dispares de nuestro universo. El mundo de la materia sin propósito ni significado y del movimiento por una parte, y el mundo del significado y el propósito y el diseño por otra. Darwin comprendió que lo que estaba proponiendo era una idea verdaderamente revolucionaria. La revolución darwiniana tiene que ver con lo que somos, de qué estamos hechos, qué significa nuestra vida hasta donde la ciencia puede responder a esa pregunta. Así que... No, pruébelo, señor. No. Mire esto aquí. Venga, dele un poquito. ¿Qué quiere? ¿Señor? ¿Quiere un poquito de agua? Me llamo Charles Darwin. Sí, sí, sí. Capitán Fitzroy. Sí, sí, sí. Yo soy naturalista. El hueso. Huesos. Sí, huesos, huesos. Sí, el hueso gigante. Gigante, sí. Aquí, sí, aquí, sí. Aquí, pase, señor, aquí están los huesos, aquí están. La inundación arrastró parte de un...